obviamente que haya un profesional cualificado siempre, no hace falta que tengamos que... Yo sé que ahora todos, yo que también soy padre y también tengo un contacto estrecho con el mundo educativo, sé que estamos preocupados por cuestiones que tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías y adoptar una cultura. Se ha dado el cargo. ¿Y cuál es el proceso que llevamos? Porque es un proyecto que han tenido, pues nací en de septiembre de 2019 y ya un poco. Porque yo siempre estoy detrás de mis alumnos, no delante de mis compañeros profesores. Y ni siquiera los profesores me dan por hablar, procuro hacer lo mismo, solo cuando me dicen las escolares. Como bien ha dicho, soy profesora de física y química en el Instituto Ramón Carranza de los Caballeros y allí coordino el proyecto Foro Nativos Digitales. Por ello, os voy a comentar un poco de la bolsillo de pantalón, lo más cerca que puedo ver. Esa idea de llevar siempre algo conmigo y que es mío y a través de este motivo hacer un show muy personal. Quiero mostrar que un entorno de valores para adolescentes se pidiera una charla con el tema del juego. Pilar, tenemos un gran problema en la región, el juego nos abarca y nos ataca. Esto va a ser un gran problema en el futuro porque cada vez tenemos algo externo, patologías tan graves como puede ser la esquizofrenia. Y además también tiene un elemento adicional que fuera de un elemento con el que hay que tener cierta cautela por algunas cuestiones. Entonces, y yo quiero ir haciendo como un guiño hacia el argumento principal de